Hola a todos, bienvenidos a SOS Valle, un espacio que visibiliza los emprendimientos ecoamigables en el departamento del Valle del Cauca. Un espacio en el que vos y yo aprendemos de la economía circular, esa de la que participamos, en la que nada se desperdicia y en la que todos salimos ganando. Hoy los saludo desde las playas del Pacífico colombiano, en nuestro Valle del Cauca. Estamos muy cerquita de Ladrilleros y La Bocana, cerquita de Buenaventura. Y desde aquí vamos a hablar de una problemática que lamentablemente también es una tragedia en esta región. Estamos hablando de la basura plástica. Y es que año tras año toneladas de basura, de desperdicios inorgánicos, llegan a las costas de todo el planeta, saturando estas zonas y poniendo en riesgo la vida de miles de especies que las habitan. Aquí, en este lugar, en esta región, la Fundación Ecopacífico trabaja con la comunidad y también con los turistas para reconectarnos con ideas de consumo responsable, reciclaje y reutilización de desperdicios. Ella es Romy. Junto a sus compañeros han tomado la responsabilidad de limpiar tantos kilómetros de playa como puedan. Para hacerlo, han ideado un sistema de recolección y aprovechamiento de los residuos. Veamos de qué se trata. Ecopacífico nació hace 5 años cuando volvimos a las playas de Juanchaco, Ladrilleros y La Barra y nos encontramos con una gran invasión de plásticos por todo lado. Así fue que empezó a surgir la idea de crear un proyecto para hacer arte con reciclaje. Sin embargo, nos fuimos dando cuenta a medida que fueron pasando los años y a medida que fuimos haciendo las actividades, que en realidad lo que la comunidad necesita es un sistema de reciclaje. Es innegable la cantidad de basura que hay en las playas, en el mar. Cuando uno se mete a nadar, ya puede ver el microplástico, cosa que no pasaba antes. Y es muy triste saber que muchos animales mueren a causa de que sus estómagos quedan totalmente llenos de plástico y lastimosamente ese plástico viene de nosotros, de un mal uso, de un mal reciclaje y de un exceso de consumo. Creo que debemos todos educarnos en el reuso. Doña Marina, qué gusto volverla a ver. El gusto es mío, doctora. Hoy tenemos noche de festival, ¿no? Así es, Festival Folclórico Gastronómico Marimba y Playa. Nos vemos al ratico. Ok. Chao. Hola, Romy. ¿Qué tal? Hola, niños. Hola a todos. ¿Cómo están? Mucho gusto. ¿Cómo vas? ¿Me puedo hacer por aquí? ¿Sí? ¡Ay! Ven para acá. Los niños son los futuros guardianes de este territorio. Ellos entienden mejor la importancia de la riqueza natural en la que nos encontramos porque se les está inculcando muchísimo este tipo de información educativa en el colegio y extracurricular. La mayor problemática que se evidencia, ¿sí?, en este Parque Nacional Natural por estar en una zona costera, ¿sí?, es el manejo de los residuos sólidos, ¿sí? Constantemente hay una gran cantidad de residuos que están alrededor de las playas, que están en el mismo territorio marítimo, ¿sí? Y esta es una problemática bastante grande que viene desde la parte de la comunidad, desde la parte de los turistas que llegan aquí, desde las zonas del continente que las mareas también traen, las basuras hasta acá. Tengo una pregunta, ¿estos chiquitos ya crecen con una manera distinta de comprender el mundo, de acercarse a él y de usar los recursos naturales? ¿Pero qué pasa con los turistas que año tras año llegan acá porque por supuesto quieren ver las ballenas y vienen y al irse dejan una cantidad de desechos? ¿Qué pasa con los turistas? A los turistas les estamos pidiendo que cuando vengan al Pacífico sigan 3 simples pasos. El primer paso es no usar plástico desechable, porque ya hay demasiado plástico en las playas, entonces que por favor no utilicen tanto plástico desechable.
El segundo es, en vez de quejarse y decir que la playa está sucia, que nos ayuden a limpiar la playa. Y el tercer paso es que por favor se regresen a casa con sus residuos. Entonces, uno carga con su paquetico en su mochila y uno mete ahí sus residuos y se los lleva nuevamente. O con un ecoladrillo, ¿cierto? Los niños aquí saben hacer ecoladrillos. Ajá. Y ellos también le estamos diciendo a los niños, cuando vean un turista, enséñenle a hacer un ecoladrillo. Un ecoladrillo, que es meter en una una botella, ¿verdad? Sí, sí, todas sí. Esas bolsitas o paqueticos que uno va en una botella reuniendo. Meter todas sus basuritas. Este grupo de emprendedores ha montado toda una operación en las playas para recolectar el plástico. Vamos a conocerlos. Nosotros clasificamos el material por icopuerco, que es el icopor, plástico liviano o ligero, que son los paqueticos de las papitas, los desechables, las botellas PET, que son todas las botellas de plástico, vidrio y maparé. En la playa nos encontramos una serie de objetos súper curiosos y divertidos, como juguetes y todo tipo de cosas rarísimas. Entonces, los más chéveres, el mapare chévere, lo estamos recolectando y guardando para hacer como una serie animada de educación ambiental. Nosotros no recogemos basura, nosotros recogemos mapare, material para revivir. Queremos cambiar ese concepto de basura y de desecho y de que no sirve, de la mentalidad de los niños y de las personas también. Entonces el mapare lo recogemos, lo clasificamos por colores y hemos venido creando diferentes piezas de arte a medida pues, que hemos hecho las actividades con los niños, y también hemos incluido el mapare en diferentes piezas de teatro, música, danza, y ahora estamos haciendo también unos videos de humor y animados también con muchas piezas que nos hemos encontrado en la playa. Cámara, acción. Soy la mano peluda y vengo a pelucar a todos los que no reciclan. Ay, yo no reciclo. Sí, yo soy dinosaurio, pero que no reciclo. Y yo vengo a pelucarte. Yo soy el rey lapicero. Y yo sí reciclo. Mecheras por aquí y tapas por acá, reciclo sin parar. Mecheras por aquí y tapas por acá, yo reciclo sin parar. Mecheras por aquí y tapas por acá, yo reciclo sin parar. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Maravilloso! ¡Muy bien! Ustedes sí que saben cómo es el cuento del reciclaje. Lo que no debe ir a la playa, lo que no debe ir al mar. Los siguientes datos son dolorosos pero reveladores. Hoy en día en nuestro planeta tenemos más basura en nuestras fuentes hídricas, en ríos, mares, océanos, que en la masa terrestre. Increíblemente, cada segundo nosotros, los humanos como especie, vertimos al mar y a los océanos 200 kilos de basura plástica, cada segundo. Ese plástico, en un 75%, llega al fondo del mar, al lecho marino. Pero el 25% restante se queda flotando ahí en la superficie, impidiendo el paso de la luz y, por tanto, la producción de oxígeno. Por cuenta de esta gran cantidad de basura plástica que ronda nuestros mares y océanos, encuentran la muerte más de 100.000 especies marinas. Cuando la ingieren,
cuando la inhalan y también cuando se enredan en ella. La vida marina, tal como la conocemos, está en nuestras manos. Depende de nosotros. Al ver que en estas playas paradisíacas nacen las ballenas, pensamos que no es justo para tanta riqueza y tanta biodiversidad estar rodeado de tanto plástico y de tantos desechos en la playa. Entonces nuestra principal preocupación es el nacimiento de las ballenas en estas aguas contaminadas. ¿Cómo son las jornadas de limpieza en las playas de esta comunidad? Bueno, las jornadas de limpieza son súper bonitas porque vienen voluntarios de todas partes de Colombia y todo el mundo está enfocado en ver la playa limpia. Son personas de diferentes profesiones, de diferentes culturas, pero a todo el mundo le interesa que esta playa quede impecable. ¿Cada cuánto se hace? Hacemos de 2 a 4 limpiezas grandes anuales, pero hacemos pues entre cada visita que hacemos acá a los niños, es una vez al mes que hacemos estas recolectas solo de mapareo, o sea, solo de los fragmentos, pero cuando hacemos las limpiezas grandes, sí recolectamos ya todo, botellas, icopor, chancos. Estas personas han decidido actuar sobre el problema con creatividad, buscando una solución fuera de lo común. Dejemos que sean ellos los que nos cuenten. Hemos creado una aplicación muy bonita, que de hecho es un juego, lo pueden bajar, se llama Ecopacífico. Y este juego es Juan Chaco ilustrado y animado, de un niño que está en la playa y comienza a recoger maparé. Y a medida que el niño va recogiendo maparé, empiezan a salir letreros educativos e informativos que tienen que ver con el sistema de reciclaje que estamos implementando acá. Yo llevo 20 años de forma directa trabajando con niños, adolescentes y jóvenes, porque para Marina Gamboa son las personas más desprotegidas que nosotros debemos de apoyar y concientizar para el futuro, en el rescate de la cultura ancestral y en el rescate del tema ambiental. Son las personas que nosotros debemos encaminar y orientar como personas mayores y voluntarios. Marina y yo trabajamos de la mano fomentando la educación ambiental por la parte de Ecopacífico y ella el folclore y la danza con todas sus actividades y sus presentaciones. Bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí enfrente? ¿Qué es eso? Esta es una de nuestras piezas que hemos creado con Maparé. Son 2 alas para que las personas se tomen la foto y se recuerden de liberarse del plástico. Nos vamos a liberar del plástico, vamos a liberar este paraíso del plástico. Sí, vente, toma una foto. Debemos entender que aquí las prioridades de las personas son otras, que aquí la gente necesita trabajar para alimentar a sus hijos y que muchas veces están tan ocupados en el día a día haciendo eso que algo como las basuras llega a ser un poco insignificante. Sin embargo, con nuestros programas de educación ambiental y con los niños que están aprendiendo cada vez más a ser más conscientes con todos estos plásticos y todos estos residuos, sabemos que vamos a llegar a un punto en el que ellos mismos van a crecer con toda la información y los videos y todas las cosas chéveres que les estamos mostrando. Ellos van a crecer como guardianes de estos territorios, a defender su playa, a defender su tierra y a defender las ballenas. La esperanza recae en personas como Romy, que con su esfuerzo han dado un campanazo de alerta a los gobiernos y a las instituciones. Ahora mismo hay varios actores interesados en ayudar, desde el joven holandés que planea limpiar el plástico de los océanos hasta los investigadores que estudian la producción de alternativas biodegradables al plástico. El mundo ha empezado a actuar y aquí tenemos nuestros representantes. Para el desarrollo de este proyecto ha sido fundamental el apoyo de la Armada Nacional de Colombia. Sin la Armada nosotros no hubiéramos podido hacer todo lo que hemos hecho, pues ellos vienen en todas las actividades, nos apoyan con infantería,
nos apoyan con transporte marítimo para sacar toneladas de toda clase de residuos. Romy, ¿para dónde vamos ahorita? Bueno, te voy a mostrar la primera de 30 estaciones de reciclaje que queremos instalar a lo largo de Juanchaco, Ladrilleros y La Barra, para recordarle tanto a habitantes como a visitantes que estamos en un sendero ecológico. Ok, ¿y esto quién lo patrocina? ¿De dónde salen los fondos para construir estas estaciones? Bueno, esta primera estación fue donada por la empresa Colombina. Fue una visita que nosotros le hicimos al gerente de Colombina con una delfín de 1.500 palitos de bombón que hicimos. Ok. Y le propusimos a Colombina que nos ayudara y nos impulsara a crear este sendero ecológico, y ellos fueron los primeros en donar esta estación de reciclaje. Bueno, entonces contanos cómo reciclamos aquí. ¿Qué hay acá, por ejemplo? Bueno, esto es PET, para poner botellas PET. Entonces aquí las personas pueden poner todas sus botellas. Pero vamos a mostrar las botellas PET porque mucha gente no sabe cuáles son las botellas PET. Entonces cuando uno va a reciclar, a veces el problema es que no sabemos hacerlo. Las botellas PET en realidad son todas las botellas de plástico. Hay unas que no son reciclables. ¿Por qué no son reciclables? Porque estas vienen con diferentes tipos de plástico adentro de la botella. Entonces esto llega a la mano de un reciclador y el reciclador lo envía a un relleno sanitario. Se pierde. Pero toda ecoaventura viene con sus problemas. ¿Qué hacer con tanto plástico reciclado? Romy empezó a pensar en alternativas. Los artistas necesitan materiales para poder realizar su actividad. Durante siglos, la humanidad se ha encargado de fabricar estos insumos para los más creativos. Pero, ¿qué pasaría si esos insumos fueran reemplazados por plástico reciclado? ¿Cuál sería el impacto positivo de ese pequeño pero gran acto? Estos artistas locales capitalizan el trabajo de Ecopacífico en estas piezas, un grupo de creativos comprometidos con el proyecto medioambiental y con su pasión personal. Está haciendo un tucán. ¿Un tucán? Estamos haciendo un tucán, sí, con el mapare que se recogió en la última jornada de limpieza. Sí. Ajá. ¿Y este tucán, dónde lo van a colocar después o para qué va a servir, digamos? ¿Qué uso se le va a dar? Pues que eso que la gente considera basura, para nosotros es un tesoro y lo podemos convertir y se puede reutilizar en una forma más creativa. Claro. Los voluntarios, que cada vez somos más los voluntarios formidables de Ecopacífico que vienen acá, que sienten, que se agachan, que recogen cada fragmento y que llegan a sus casas con una conciencia más grande y a compartir eso que aprendieron acá en las limpiezas con las personas de sus alrededores. ¿Eso es de qué? De desodorante. Entonces vamos a hacer una escultura en forma de zarigüeya, pero con bolitas de desodorante. Y la escultura se llama La Chucha es Usted. Romy, gracias. Gracias en nombre del planeta, de verdad. Mucho gusto. Chanclas las vamos a meter al tiburón chancletariano o tiburón chanclívoro, que lo hicimos en honor a los que trabajan en Malpelo para defender a los tiburones. Podríamos ver que antes no se daba tanto el impacto de reciclar y mantener nuestra comunidad limpia porque no contamos con puntos de encuentros de basura, y ahora los hay, como los botes que se van viendo al caminar el pueblo. Entonces también es concientizar al niño de que ya no se debe tirar el papel o el plástico al piso, sino que se debe depositar en cada uno de los puntos que se indican, donde va lo orgánico, donde va lo del reciclaje y donde va papelería. Entonces también lo que se les habla, porque ellas le han hecho muchas charlas sobre qué está pasando por no cuidar.
la naturaleza. Entonces, se ven afectados animales, se ven afectados tanto las personas por la acción que se hace al no cuidar nuestras playas y nuestra naturaleza. Romy, ahí hay una estación. Sí, estas son unas canecas de reciclaje que hemos logrado conseguir para las personas que ya sabemos que son firmes con el reciclaje aquí en Huanchaco, nuestros amigos de esta tienda que nos apoyan en todas nuestras campañas y en todas nuestras limpiezas. Entonces ellos se ganaron estas tres canecas de reciclaje. Aquí en Supermercado Calamar están reciclando. Muy bien. Y aquí dice plástico. Entonces, ¿qué se va? Estos podemos ir... Esto, eso, exacto. Bueno, y este cable, que esto no, es una cosa intermedia, ¿esto es Mapare? Mapare, ahí lo vamos a usar para algo, nos vamos a inventar con eso, okay. Pero por ahora son o para la tarima o para Cali. Listo, muy bien. Entonces pues aquí todo lo necesitamos. Ya, plástico, nos vidrio, metal, nos llevamos todo lo demás. Listo, vale, súper. Algunas playas del Pacífico colombiano han sufrido un cambio extremo. Aquellas donde Ecopacífico ha aumentado su presencia viven un respiro. Es increíble el cambio que puede provocar una acción colectiva. Así sea a mayor o menor escala, ese solo acto es revolucionario. Tiene un peso enorme en las comunidades. Romy, como muchos otros ecoemprendedores, transformó su mundo, su vida, en pro de un futuro viable para un planeta sostenible. Ese sueño de ella y de muchos otros solo será realidad si realmente nos involucramos, porque la verdad es que también es nuestra responsabilidad. Con proyectos creativos y capitalizables, seguramente el camino va a ser más corto. Y la verdad es que nuestra fauna y flora van a poder atravesar este difícil momento llegando con éxito a buen puerto. Como dice Romy, la basura solo es basura hasta que la reciclamos. Esto es SOS Valle, yo soy Margarita Ortega. Los quiero y me quedo corta.